Llegó la época navideña. Se siente un ambiente hermoso en las calles de Nicaragua. La música, los altares, la comida y la unidad familiar. Quiero compartirles un secreto. Tuve acceso a las cartas con los deseos de la derecha de Nicaragua a Tío Sam, Tío Santa Claus. Vamos a leer algunas. La primera carta dice: Querido Tío Santa, te pido que por favor no regresen los autoexiliados a Nicaragua en esta Navidad, porque se me acaba el negocio. Sabemos que para las ONGs que llevan años recibiendo dólares en nombre de los autoexiliados, no les conviene que la gente que pasa hambre y frío en los parques de Costa Rica regrese. Solo pueden entrar y salir los burgueses que duermen en hoteles de lujo y no conocen lo que es pasar un día sin comer. Hemos entrado con absoluta corrección y normalidad por parte de los funcionarios de migración. Y con amabilidad, nos han tratado muy amablemente. Revisemos la otra carta de la oposición. Tío Santa, te pido que en el 2020 nadie se entere del dinero que me robo. En el 2019 conocimos escándalos de corrupción en la cúpula golpista, desde los desaparecidos 17 millones de dólares que supuestamente se usaron para 70 actividades. 15 millones de dólares que se han desembolsado en 70 actividades. Hasta la denuncia de los directivos de la ANPDH, donde dicen no saber dónde terminaron más de medio millón de dólares entregados a Álvaro Leiva, el director de esta ONG, conocida por alterar las cifras de fallecidos durante el intento de golpe en el 2018. Y resulta que toda la información que él presentó siempre estuvo alterada. Continuamos con otra carta. Saludos, Santa. Mi deseo es que me dejen vivir mi represión de la forma que yo quiero vivirla. La palabra represión en Nicaragua tiene un significado distinto. Así fueron reprimidos los opositores por el gobierno en este año 2019. La siguiente carta dice lo siguiente. Santa, te pido que cuando anunciemos nuestra nueva coalición opositora, nadie note que somos los mismos de siempre. La oposición es un chiste. Luego de abril del 2018, crearon varias organizaciones fantasmas donde los miembros eran los mismos dinosaurios políticos de siempre, empresarios burgueses y radicales de ultraderecha. Ahora supuestamente se unirán, aunque ya todos sabemos que son los mismos de siempre. A nadie engaña. Mi papá era senador en tiempos de Somoza. ¡Diablos, señorita! La verdad es que los deseos del golpismo han fracasado en Nicaragua. Cada vez menos gente cree sus mentiras. Y en este 2019 fueron muchas. Por ejemplo, inventaron que el gobierno ataca a la iglesia, cuando en realidad hay muchos sacerdotes honestos que dan mensajes de reconciliación en el país. Cualquier acto que fomente la cultura y el encuentro mutuo entre las personas. Pero también hubo sacerdotes que usaron templos para hacer política a favor de los más acaudalados y de los violentos. Traten de pedirle que no se suba esa foto ni ese video de ese paramilitar que están quemando, para que no haya ningún problema. Estos últimos dos años también sirvieron para conocer el lado más oscuro de los medios de propaganda opositora, quienes arremetieron con mensajes de odio y noticias falsas para que nos matáramos entre hermanos. Que sea en el costo, el tiempo más corto posible, con el mínimo de pérdida de vidas humanas. Va a haber un costo humano grande, pero tenemos que tomar las medidas como pueblo para organizarnos y para que la unidad nos permita que ese costo humano sea lo menos posible. Ah, que si podemos resistir 3 millones de muertos, creo que sí. Podemos resistir 3 millones de muertos. Vimos que los golpistas son capaces de hacer el ridículo con tal de recibir los dólares que les envían de los Estados Unidos. Le pido por favor hacer una alerta internacional. A
Apague el radio, por favor. En el 2019 también nos quedó claro que la burguesía opositora se siente y piensa como gringo. Son vendepatrias y clasistas, a tal punto de humillar a la clase trabajadora. Desde despidos masivos, pero ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses, hasta ofensas despectivas. Este es un vendedor de razón. ¡Pongo la mierda! ¡No! ¡Pongo la mierda como usted! ¡Es ni la patria usted! ¡No soy como mierda! ¡Este es miserable! ¡Este es miserable! ¡Soy miserable! ¡Sí, soy miserable! Y son esas acciones las que han hundido una y otra vez al golpismo, que sin duda en este 2020 solo serán una historia oscura para recordar, porque los nicaragüenses no perderemos más el tiempo con ellos. Los verdaderos deseos de los nicaragüenses en esta Navidad es que sigamos recuperando la economía que nos fue destruida, que sigamos trabajando por nuestras familias, que nuestros hijos cumplan sus sueños, que vivamos en armonía, con salud y sobre todas las cosas, que vivamos en esta Navidad llena de amor y paz. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2020 de parte del equipo de Juventud Presidente! No pudieron ni podrán.